La Central Deportiva. Ahora que ya pasaron los días y arrancaron hoy el trabajo, Vasco, ¿sacaste conclusiones más en frío de lo que fue el partido? Obviamente separando lo que es el resultado, sino por lo que fue el trabajo desde que vos llegaste hasta el encuentro del sábado y lo que te dio ese equipo que pusiste el fin de semana. Sí, primera instancia que fueron dos equipos. Nosotros se lo manifestamos a los jugadores que la validación era para los que podían participar de los dos encuentros. Y en relación a lo que vos comentás de nuestra llegada, es importante considerar que estuvimos entre 15 y 21 días haciendo ejercitaciones, primero individuales, después grupales. Después se extendió un poquito más y en el límite de la autorización para hacer fútbol empezamos. Así que fue nuestro quinto entrenamiento de campo, 11 contra 11. Y por momentos se dieron situaciones que ejercitamos, por otros momentos hubo acciones que debemos mejorar, debemos corregir. Vamos viendo jugadores. Acá hoy nos encontramos dentro del plantel con muy pocos jugadores del torneo anterior que hayan tenido participación. Sumamos juveniles, otros chicos prácticamente no habían tenido mucha actividad, más los que llegaron, de los cuales, por ejemplo, Leyes no participó. Entonces es un paso adelante en cuanto a lo que buscamos como equipo, en los dos encuentros, lejos de nuestro ideal, y seguimos trabajando. El hecho de ser a veces televisado le da un marco más importante, que no deja de ser relevante para nosotros para sacar conclusiones, pero sabemos que son todas pruebas. Hola Vasco, buenas tardes, soy Mariano Fusco de Aire de Santa Fe. Buenas tardes, bueno, discúlpame, porque sí, al final terminé redondeando tanto que no profundicé en la respuesta. La búsqueda del equipo, en cuanto a lo que nosotros pretendemos, hay una idea, se vio por momentos. Sí que estamos abiertos a modificaciones desde lo individual y lo colectivo, dependiendo de lo que observemos en el día a día con los muchachos. Perdón. Bueno, Vasco, te decía Mariano Fusco de Aire de Santa Fe. Bueno, preguntarte en relación a esto del equipo y la conclusión, ¿qué pensás en materia de refuerzos? Se sabe que estás buscando un zaguero central zurdo, un lateral por izquierda. ¿Qué nos podés comentar en relación a eso y si están buscando algo más o si por ahí con eso Unión se retiraría del mercado? Yo el otro día, cuando hablé por televisión, finalizado el partido, que me preguntaron, nosotros hemos tenido situaciones para resolver de llegada de jugadores que ofrecen permanentemente a los equipos de primera división, un equipo que juega segunda fase de Sudamericana. Siempre hay posibilidades. Lo que no me gusta, y necesito ser prudente en que la adquisición que haga Unión sea algo diferente, o que nosotros vislumbremos que nos puede dar cosas que no nos dan dentro del plantel. Y bueno, en esa búsqueda, si bien los tiempos se van acotando, esperemos que lo podamos jerarquizar. Hay situaciones visibles en cuanto al número de futbolistas en algunas posiciones que evidentemente sería bueno sumar gente. La necesidad está, pero traer por traer lo considero inapropiado y no me gusta. No sé. ¿Quién sigue en el orden, por favor? De Radio Gol. Brian Borra. Bueno, seguimos con el siguiente, DLT9.
Hernán. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Acá está, buen Radio, día. Radio Gol. Disculpa, estaba sin el botón de aire. Te consulto puntualmente sobre lo que decía Mariano recién, si estás conforme en cuanto a lo que tenés para conformar un equipo, con lo que tenés actualmente. Recién decías, vamos a buscar alternativas en caso de conseguir algo superior a lo que tenemos, ¿no? Pero actualmente con el plantel que contás, ¿estás conforme? ¿Crees que podés desarrollar tu idea? Quizá no me supe interpretar. Si estamos buscando es porque necesitamos mejorar la plantilla. El hecho es que los jugadores en los cuales como institución tomemos la decisión de que vengan a Unión deberían darnos algo diferente a los que ya tenemos. Bien. Hernán. César Cariano, de LT10. Hola, buen mediodía. ¿Qué tal, Vasco? Tanto tiempo, espero que andes bien, un gustazo para mí. Quería consultarte, César. Bueno, quería consultarte respecto de la idea, más allá de los nombres y más allá de la ejecución, porque hay cosas que seguramente salieron y otras que no, en el día a día y en el partido que pudimos ver. Quiero referirme a la interpretación, qué receptividad encontraron en el grupo respecto de la idea de trabajo y de la idea de juego que persiguen, porque sin entrar en comparaciones, quizás venían acostumbrados los que quedaron del plantel anterior a una forma de juego un tanto distante. Digo, ¿en qué etapa, en ese camino de llegar al plantel con la idea, sentís que se encuentran? La verdad, va de menor a mayor la incorporación de nuestros conceptos, nuestra idea sobre el plantel. Y no solo en los chicos del plantel profesional, sino hemos incorporado bastante juveniles. Unión tiene un plantel donde hay muchos jugadores jóvenes en primera división con mínimo porcentaje de participación, y a eso le hemos agregado chicos de la misma edad o algunos un poco más jóvenes con también cero participación. Así que ese correlato de la reserva y de la primera era muy similar en cuanto a la idea de lo que venían desarrollando, y seguramente que con el correr del tiempo, en este caso, el ejemplo visible hacia ustedes pueden haber sido estos dos partidos. Buscamos otra forma, porque también los intérpretes en su mayoría son otros. Y bueno, la incorporación de esos conceptos, de determinada idea de juego, te repito, va de menor a mayor. Nosotros no nos vamos a encasillar con un sistema cuando tenemos jugadores que se repiten muy poco en características en las mismas posiciones. Entonces, en esa búsqueda de laburar para encontrar variantes en la parte ofensiva o a la hora de defender con una determinada cantidad de defensores o en determinado sector del campo, lo iremos viendo, intentando equivocarnos lo menos posible para sacarle el mayor provecho a las individualidades que tiene Unión, las que podrían llegar, y de ahí potenciar la idea colectiva. Pero evidentemente que hay un cambio, fundamentalmente en los jugadores que estaban dentro de la institución, y va de menor a mayor. La exigencia nuestra debe ser máxima, porque el fútbol profesional así lo requiere, y hoy con estos jugadores, bueno, intentaremos mejorar en un alto porcentaje, ¿no? Vasco, soy Hernán Díaz de LT9, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto. Estás a un mes del partido por Copa Sudamericana, y atendiendo la coyuntura y las vicisitudes que plantea esta situación del coronavirus, ¿en qué momento ves que está el plantel desde lo futbolístico? ¿Esperabas que esté así? ¿Está mejor de lo esperado? ¿O bien hay que hacer hincapié en algunas cuestiones muy puntuales que ustedes como cuerpo técnico lo saben? Necesitamos seguir evaluando en el día a día. La competencia nos va a ayudar. Y
hacer una conclusión de decir en qué nivel o en qué porcentaje está el plantel desde lo competitivo es incierto, porque solamente el adversario te puede dar una idea. Nosotros hemos competido aquí mismo entre ellos, los chicos, y solamente un partido con News Old Boys de 70 minutos, dos equipos. Entonces, todavía para hacer una conclusión final no sería apropiado, porque necesitamos seguir mejorando un montón y también necesitamos ver cuando confrontemos el nivel de nuestros oponentes. Seguramente en el caso de la Sudamericana puede estar la alternativa que nos toque con equipos que tengan un mismo presente a lo que es el fútbol argentino en cuanto a la competencia, o equipos que tengan un mayor rodaje, donde la certeza de que van a ser superiores a uno o no, eso estará por verse. Es un buen ejemplo lo que pasó ahora en Copa Libertadores con algunos equipos, sabiendo también que el tema nuestro es que es un equipo conformado hoy por muchos jugadores jóvenes y por jugadores nuevos que estamos haciendo, estamos como inaugurando un nuevo plantel en realidad. No es una excusa, no pongo excusa, pero no puedo hoy darte una conclusión. Tenemos que seguir en la búsqueda, aprovechar el tiempo que nos queda con las competencias y con el trabajo cotidiano, que ya a partir de hace 15 días nosotros entrenamos todos juntos y eso es bienvenido. Juan Manuel, buen mediodía. Matías Moroni de Radio M. Hoy gracias, en una... Buen día. ¿Qué tal? Buen mediodía. Hoy en una de las primeras respuestas mencionaste a Neri Leyes. Quiero preguntarte por cómo es la situación actual, cómo está Neri desde esa molestia en este tiempo, cómo vienen siendo sus días, y preguntar también por Gabriel Carabajal, que lamentablemente el otro día a los 10 o 15 minutos tuvo que salir por una molestia. ¿Qué nos podés decir de estos dos jugadores? Gracias. Bueno, Leyes sufrió una molestia física y ya hoy entrenó con normalidad. Y en el caso de Gabriel, venía arrastrando un cansancio. Lo mismo ha pasado con algún otro jugador. Y bueno, sus ganas de jugar, él manifestó que se sentía bien. Y bueno, lamentablemente, a los pocos minutos apareció la molestia. Lo van a evaluar y bueno, esperemos que esté enseguida para ponerse a disposición, a ver si el próximo partido tanto él como Leche pueden competir y tener minutos. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes. Germán Viganotti de Radio Cadena 3. Quería consultarle, dentro de las variantes que hablaba usted hace un ratito, ingresaron dos jugadores y a mi parecer estuvieron bien. Estoy hablando de Sebastián Asís y Ezequiel Cañete, más allá de que a los técnicos por ahí no le gusta hablar de nombres propios, pero preguntarle cómo los vio a ellos dos. Cañete convirtió un gol, de hecho Asís bajó a buscar la pelota. ¿Cómo los vio a ellos dos? Bueno, pero usted me preguntó y me respondió, porque hacer individualismo a veces mi expresión. Siempre lo que uno imagina que el primero que va a escuchar lo que dice el entrenador públicamente es el jugador. Más allá de que nosotros estamos para enviar un mensaje, para develar interrogantes de parte del periodismo. Yo comprendo que en el caso de esos dos jugadores que han tenido poca participación, porque Cañete jugó dos partidos, y Sebastián entró en dos ocasiones, si mal no recuerdo, están en las generales de la ley en cuanto al rendimiento del equipo y de sus compañeros. Buscamos que de lo colectivo se potencien las individualidades y no descansaré jamás en que un jugador sea la solución para nuestro equipo, porque las prestaciones que uno pretende
para que tengan buen resultado en los jugadores tienen que ser con el funcionamiento colectivo. Nosotros pretendemos de que las ausencias dentro de un equipo supuestamente titular se disimulen con la presencia de otro jugador, que haya una competencia interna muy importante. Y más allá de lo que vos me comentás, porque estás focalizando como que hubo un equipo titular y automáticamente pasa a haber otro alternativo. Hoy está todo por verse y las situaciones de ellos es la de competir y ganarse un lugar. Meter un gol o tener una asistencia o salvar un gol, sí que es importante, mucho más para la estadística, pero necesitamos evaluar a los jugadores en conjunto. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Gustavo Martinón, Radio Continental, AM590. Buenas tardes, Gustavo. Bien, el sábado se pudo ver, si bien fue una prueba, fue un amistoso, pero se pudo ver el equipo en dos fases, una de atrás hacia el mediocampo y de mediocampo hacia adelante. Obviamente, de mediocampo hacia adelante, lo que vos pretendés, por tus palabras, tomamos tus palabras, es un equipo muy ofensivo, muy vertical, con muchísima gente llegando con posición de gol. Y de mitad de cancha para atrás, se vio un equipo bastante obsesivo por recuperar la pelota. Estas fases, y de acuerdo a cómo se están dando las fechas, vos mismo dijiste que se pudo percibir que los equipos argentinos en Copa Libertadores físicamente están rindiendo al máximo, se pudo percibir en el partido. Pero te juega un poco en contra no saber bien la fecha exacta de el inicio del campeonato local, porque va a haber un lapso muy cercano a lo que va a ser la Copa Sudamericana. Sí, por supuesto. No tener una fecha concreta es algo que para la organización cotidiana y lo que uno desde lo futbolístico proyecta es un inconveniente. Lo que pasa que va a suceder con todos los equipos del fútbol argentino y nos tenemos que adaptar. Si no, sería excusarse. Pero es un inconveniente constante de no tener una fecha, no saber cuándo nosotros vamos a tener un partido determinado. Pero a mí lo único que me ocupa es adaptarme a la situación de manera constante. Y en cuanto a lo futbolístico, está relacionado un poco a lo que manifestaste, sabiendo que nosotros si posicionamos determinada cantidad de gente en ataque, cuando el número es superior a lo que defiende el adversario, necesariamente el equipo debe ser contundente, porque ese ida y vuelta puede ser a veces letal, y la concentración de la gente a la hora de defender, los que quedan en esa posición, necesariamente tiene que ser muy alta. No va a haber un equipo que esté 90 minutos intentando recuperar la pelota en campo contrario, porque es imposible, más en estos tiempos que corren, donde las prestaciones físicas, si bien se ha visto en torneos de Copa o a nivel europeo, donde no tengo ninguna duda que los elegidos son jugadores de élite, tienen un rendimiento mayor, porque así lo dice la estadística, ninguno ha sostenido un ritmo de 90 minutos, tan intenso, de presión alta. Incluso el último campeón de Europa, por momentos, replegaba y esperaba la oportunidad para lastimar. Dando un ejemplo concreto, ¿no? Que me imagino que es lo que todos necesitan a veces para visualizar. Nosotros intentaremos atacar con mucha gente y deberíamos defender con más adversarios, con mayor cantidad de jugadores que adversarios, ¿no? Y todo eso, bueno, implica trabajo y también reitero el hecho de ser contundentes a la hora de estar en el área rival o en el área nuestra, puede marcar una diferencia. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Ernesto Fernández de Somos Santa Fe. ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes, Ernesto. Bueno, consultarte acerca de... bueno, recién mencionabas el campeonato. Primero, no hay fecha definida. Ayer habló Tapia y dijo que no se sabe cuándo se va a reanudar el campeonato. Uh-huh. En principio tampoco se sabe cómo se va a jugar. No habría descenso. Un equipo clasificaría a la Libertadores, otro a la Sudamericana. Es decir, que estaría muy poco en juego en este campeonato. ¿Eso te hace pensar que todos los cañones, el gran objetivo, el gran desafío de Unión, tiene que ser la Copa Sudamericana? Es decir, el gran anhelo y toda la energía va a estar depositada en la Copa y quizás no tanto en el campeonato, por lo poco que brinda el torneo. No, pero poco en juego. Ser jugador de fútbol profesional es para elegidos. Ser entrenador de fútbol profesional en primera división es un honor. Ponerse la camiseta de Unión, yo creo que acá en Santa Fe hay dos equipos muy importantes y la mitad de los chicos debe querer de un equipo y la mitad de otro. No, yo no veo que haya pocas situaciones en juego, porque no va a ser lo mismo para vos que Unión gane todos los partidos, que pierda todos. Y ese condicionante después viene con lo que estamos acá, de este lado. El día a día nuestro, yo lo repetí en la conferencia de prensa, nos lleva a competir cotidianamente y después en el torneo local, si empieza antes que la Sudamericana, tendremos que dar lo mejor. Debemos dar lo mejor y hacer un equipo competitivo. E incluso si uno relaciona que no hay una competencia anterior a lo que va a ser el reinicio, porque los partidos amistosos son con menos cantidad de minutos, el primer partido que nosotros hagamos de 90 minutos va a ser sumamente importante. Y el hecho de darte una clasificación a Copa Libertadores me parece importante, y por supuesto que descomprime para muchos el tema del descenso, pero lo que trabajamos en esto no nos modifica la idea cotidiana. Si hacemos un paréntesis y ponemos la Copa Sudamericana, es un objetivo muy importante e histórico para el club. Nosotros ahí haremos el mayor esfuerzo, pero en el torneo local también. Después veremos qué consideración tenemos si se superponen las fechas. Que como viene el tema, quizás pueda llegar a pasar. Por lo que yo tengo la misma información que tienen ustedes en cuanto al inicio del torneo. Que puede ser a fin de mes. Primero era el 9, después pasó al 16, ahora dicen a fin de mes. Debo convivir con eso. Debo convivir con eso y que el equipo vaya agarrando forma lo más rápido posible. Buenas tardes. Gustavo Liz, de Agencia de Noticias. Buenas tardes, Gustavo. Andando un poco más en esto, esto que sí. Dijo usted que era que primero, si esto que era un equipo nuevo, esta Unión. Sí. Esto que se demore el torneo local, si para usted puede llegar a ser una ventaja. Y con respecto a la Copa Sudamericana, usted que viene también de una escuela con mucha pasión como estudiante de La Plata, esto de jugar sin gente, Unión se vio muchas veces apoyado por la gente. Si va a ser muy raro para el equipo, si puede ser una desventaja. La primera pregunta que me hiciste, discúlpame. Sí, para usted puede llegar a ser una ventaja que se demore el inicio del torneo local, porque es un equipo nuevo. Sí, no, porque también nosotros estamos deseosos de competir, pero por supuesto que el hecho de seguir trabajando debería ser beneficioso para nosotros. Sucede que ya estamos en una altura donde el entrenamiento tiene que estar cristalizado después con un encuentro. Un amistoso te puede ayudar para ir sacando conclusiones. Desde ese lado, sí podemos buscar el beneficio. Indudablemente,
nosotros necesitamos darle una forma al equipo, más allá de lo que se puede haber visto en estos dos partidos, porque buscaremos optimizar rendimiento para ver si continuamos de esta manera o modificamos alguna situación. Y después el hecho de jugar sin gente es antinatural, pero ahí necesitamos, yo no diría del profesionalismo, diría del espíritu amateur de cada uno de los que componen el plantel y el cuerpo técnico de brindarse por todo lo que manifestamos o manifesté recién en cuanto a lo que me dijeron del torneo local. Siempre hay un motivo como para que uno se entregue al 100% dentro de un campo de juego. Lo primero es la pasión. Si hay un jugador de fútbol que no tiene esa pasión y que necesita de 80.000 personas, de 40.000 o de 10.000 para disputar un balón, para eludir un hombre o para ganar un partido, ¿qué queda entonces para los que jugábamos cuando éramos pibes en un potrero? Que no te veía nadie y vos le querías ganar a tu amigo. Entonces, desde ese espíritu amateur, nosotros debemos encontrarlo al jugador. Sí que el gran perjudicado también es el aficionado. Que este fútbol se sostiene por la televisión, ustedes lo saben. Y bueno, yo creo que se conjugó la pandemia con el poder de la televisión y ojalá me equivoque, pero quizá vamos a estar bastante tiempo jugando de esta manera. Vasco, bueno, de nuevo Claudio, sí, en cuanto Claudio. A todo lo que estás hablando, lo que estamos analizando con los colegas y sobre todo en este momento, más allá de lo que es lo que puede ser una conformación de equipo, más allá del plantel numeroso que tenés también, pero ¿cómo haces como técnico, como conductor de grupo para convivir en esta situación con casi 40 futbolistas y saber que por ahora, más allá de que hay partidos amistosos como el del sábado, no hay una fecha concreta de retorno, más allá de lo que se diga, ¿no? Pero el buscar esa motivación, como decís, el intentar que el jugador no se fastidie, el que muchos tuvieron que arrancar prácticamente de cero porque estaban laburando en un departamento, literal, con muchos jugadores del fútbol argentino, ¿no? Sí, bueno, primero, está bueno lo que me preguntás porque ya se lo he manifestado a los jugadores, por eso lo expreso. A mí no me gusta trabajar con 30, 36 jugadores porque no nos parece productivo tener que dejar de hacer tareas específicas en cuanto a lo que puede ser un trabajo de defensa, de mediocampo, un ataque contra defensa o un ataque cuando el número de jugadores supera los 24, 26, contabilizando aparte, ¿no?, el entrenamiento de arqueros que habitualmente trabajan diferenciado. No me queda otra situación que la de convivir con esto. Nosotros le hemos dicho a los chicos, a veces nos ha pasado que algunos jugadores han quedado fuera de un ejercicio o de una tarea. No es incómodo, aún siendo un jugador juvenil y subido por nosotros. Pero el tema del COVID también nos lleva a manejarnos con suma prudencia en cuanto a la elección de definitiva del grupo. De hecho, habíamos incorporado juveniles al plantel profesional y tuvimos algunos que sufrió la infección del COVID y los chicos que venían con él también tuvieron que parar. Entonces, no podemos quizá trabajar con el número que consideraríamos ideal para el día a día, pero nos tenemos que flexibilizar, no nos queda otra. Sí que a veces es incómodo dejar un jugador afuera, profesional o amateur, sentimos como que no respetamos su espacio, pero bueno, no nos queda otra. Juan Manuel, ¿con qué te Vasco, sí. Estamos en vivo en este momento para Aire de Santa Fe.
Nos sumamos recién a la transmisión. Sí, señor, exactamente. Y bueno, te quería consultar, retomando una consulta de un colega, con respecto a la Copa Sudamericana, obviamente dejar la importancia del torneo. ¿Qué tan importante es para vos tu cuerpo técnico y este plantel? Esa Copa, más allá de que todavía no se sabe rival, pero digo, ¿cuál es el objetivo de ustedes como cuerpo técnico? Sí, difícil encontrar un título a mí. Para expresarse. Porque yo creo que tengo unos años más que vos, me parece. O vos estás muy bien. Yo lo que sé que es un torneo histórico para la institución. Eso lo tenemos claro todos. Y nosotros estamos entusiasmados y deseosos de competir. Ahora, mi tarea como entrenador de Unión es todos los días, todos los partidos. Entonces, mi mensaje, cuando te estoy diciendo que el primero que espero que lo escuche sea un jugador, es que todos los días nosotros debemos competir para ganarnos un lugar. El futbolista, a diferencia de otras tareas, en el día a día tiene la posibilidad de evolucionar. Y de competir con un par. Entonces, yo no considero que todos los días sean iguales para el futbolista. Y ahí sí, si bien no me gusta, puedo hacer referencia a mi pasado como profesional, que en esa búsqueda intentaba, no lo logré mucho, ¿no? Pero intentaba mejorar en el día a día. Y me gustaba que todos los días haya un objetivo por cumplir. Entonces, la Copa Sudamericana es un logro que tiene la institución, que se ha conseguido esta segunda fase, y repito, histórico y recontra importante. Pero nosotros todos los días tenemos que trabajar para hacer el mejor Unión. Juan Manuel, ¿con qué club te encontraste? Unión viene en alza, desde que hacía primera división pudo tener su primera clasificación a Copa Internacional. Y en esta oportunidad también con un buen colchón de puntos, apuntando quizás a cosas más importantes, avanzar en Copa Sudamericana, pensar en algo más. ¿Con qué club te encontraste y qué oportunidad para vos es este Unión? Mirá, el torneo pasado el equipo salió 16º, en referencia a lo que vos comentás. Sí. Y el hecho de haber pasado la Sudamericana... ante un rival por demás de competitivo, con un presupuesto superior, ha marcado un paso adelante en cuanto a lo que fue la producción de esos jugadores. Quedaron muy pocos de ese equipo que alineó, por ejemplo, en el 2-0 contra Atlético Mineiro, que fue el que le dio la clasificación. El equipo este año no disputa Copa Argentina, así que están claros los objetivos que tiene el club. Por otro lado, nosotros nos encontramos con la situación aceptada, por supuesto, del rearmado del equipo. Y el club va en el camino de seguir creciendo. Los logros deportivos, por supuesto, que fortalecen dirigencias, fortalecen cuerpo técnico, fortalecen jugadores, y nosotros vamos en el mismo camino que Unión. Unión quiere seguir creciendo, nosotros como cuerpo técnico también. Los jugadores, sí puedo resaltar que desde que estamos muestran una actitud constante a entregar lo mejor que tienen, y es más, yo creo que algunas situaciones desde lo físico han sido provocadas por esa ansiedad, porque hemos tenido, como en la mayoría de los equipos, hemos tenido situaciones con jugadores que han tenido molestias físicas, que a veces prefieren seguir por el mensaje nuestro, porque hay un nuevo cuerpo técnico, porque quieren jugar, porque estuvieron muchos meses encerrados, sin competir, y bueno, ahí es donde nosotros... Si bien provocamos constantemente que haya una efervescencia en el entrenamiento, tenemos que poner el freno de mano para que no se nos lastimen. Y Unión está en eso.
y nosotros vamos en el mismo camino, provocar un crecimiento en base a rendimiento que después nos va a dar el resultado, seguramente. Vasco, César de nuevo. Sí, César. La charla volcó en tema refuerzos, un poco vincularse hacia algún defensor, dónde falta. Yo hablando hace poco con un colega chileno que es comentarista del CDF y que a mi modo de ver ve muy bien el fútbol, me dijo, acá los dos equipos que en ofensiva tuvieron variantes y se animaron a faltarle el respeto en sentido deportivo a los grandes fueron el equipo de Boigoda y el equipo de Asconzábal. Digo, no hablo de dibujo táctico porque coincidimos todos en que hay una dinámica tremenda respecto de esto, pero dentro del plantel y en las ideas de variantes tácticas que vos tenés, ¿tenés las opciones de delanteros, de volantes ofensivos, te llenan, te alcanzan, te sientan bien a tu idea más allá del dibujo, los nombres que tiene Unión de mitad de campo hacia adelante a la hora de intentar atacar? Y sí, César, nosotros tenemos variantes para... Las variantes están si el rendimiento de los jugadores está. Porque un equipo tiene variantes si nosotros como entrenador optimizamos el día a día y los tenemos a todos con la posibilidad de competir. Si no, automáticamente pasás de tener variantes. Si nosotros pensamos que, no sé, doy un nombre puntual para que Cabrera es el único extremo que tiene Unión, y el día que juega mal Cabrera nosotros nos quedamos sin extremo o sin volante como jugaba Javier en el ciclo de Leo. Entonces tenemos un chico entrenando en esa posición, Machuca. Bueno, nosotros debemos lograr, César, que Machuca compita con Cabrera. ¿Hay una diferencia hoy? Sí, seguro que hay diferencia. Ahora, lo que buscamos es que Cabrera se exija porque sepa que Machuca puede jugar, o que jueguen los dos y juguemos con un extremo con pierna cambiada, y está Márquez y García, y ¿cómo no van a poder jugar los dos juntos? Sí, en algún momento jugarán los dos juntos, y veremos si lo hacemos combinar con Troyanqui también. Hoy Troyanqui, donde arrancó jugando, por ejemplo, el partido pasado, uno puede vislumbrar que es un extremo, y todos sabemos que él no es extremo, pero desde el funcionamiento nos permite que llegue a posición de gol. Bueno, todas esas variantes van a depender primero de la aptitud nuestra de prepararlos y segundo de la actitud de ellos de estar abiertos a las modificaciones. Porque a lo que decís de nuestro ciclo anterior, nosotros la parte ofensiva íbamos modificando en búsqueda de sacar el mayor provecho a lo nuestro y al rival que enfrentábamos. Juan Manuel, dos consultas muy cortitas. Primero, sí. Preguntarte si, además del amistoso del sábado, tenés pensado o crees que es necesario disputar algún que otro amistoso más, o esto lo vas a ir evaluando en base a si hay fecha o no, porque no es lo mismo para vos que dentro de 3 semanas empiece el fútbol que dentro de 2 meses. Primero, preguntarte eso, después no sé si querés responder y te hago la otra preguntita cortita. Sí, dale. Bueno, y la otra... Te respondo. Dale, te respondo, dale, dale, dale. Te respondo. Nosotros ahora estamos en un momento que fin de semana que venga, si podemos competir, mejor. A mí a veces, cuando se acorta un poquito la semana en un equipo que está en formación y que nosotros queremos ver situaciones que quizá en el torneo después, con los viajes, con el cansancio, con los lesionados, no se pueden hacer. A veces me gustaría extender un poquito el amistoso competitivo. Por lo general, y también por nuestra ubicación geográfica, va a haber una determinada cantidad de amistosos, y por lo general son los fines de semana. Entonces, un poco es sacar una conclusión de lo que se trabajó en la semana. Y no, el hecho de que no comience el torneo, como hablábamos hoy con tu colega, en algún aspecto de entrenamientos, sí, nos conviene, pero por otro lado también uno, a pesar de que sepa que le pueda llegar a faltar, desde lo futbolístico, quiere competir. Yo te estaría mintiendo. Los jugadores quieren competir, el otro día estaban todos contentos.
los que tuvieron la posibilidad de jugar, y bueno, intentar volver a la... Va a haber una nueva normalidad en realidad, ¿no? Pero adaptarnos a lo que se viene dentro del fútbol. La otra pregunta... Y lo otro que te quería consultar es, entendiendo a este momento de Copa Libertadores, del nivel que van mostrando los equipos de ciertos países, si se puede tomar como parámetros que puede pasar algo similar en la Sudamericana con los equipos de ciertos países, o crees que de acá a que se reanude la Sudamericana algo puede cambiar. No, yo creo que la situación la hice en líneas generales en base a los resultados. De los equipos argentinos. También debemos seguir observando quizá esta continuidad de partidos, cómo repercute. Ojalá que sea de manera normal en cuanto a la seguidilla que tienen los equipos argentinos. Porque una cosa es un partido, un tiempo breve de reposo, otra competencia, pero esta seguidilla de cuando empiecen a jugar cada 5 días... y que empiece el fútbol argentino, hay que ver cómo repercute con los que tienen doble competencia. Nosotros vamos a ser uno. La verdad, hice un análisis global de lo que fueron los equipos de fútbol argentino. Después veremos. Copa Libertadores es diferente. Yo creo que es diferente porque también es fase de grupo. Acá es un ida y vuelta y... A veces las situaciones no se emparentan. Juan Manuel, nuevamente Germán. Consultarte, sí, Germán. Porque hablábamos siempre de los jugadores y no le consultamos por ustedes como cuerpo técnico. Entiendo que tampoco debe ser fácil asimilar y trabajar en esta incertidumbre de no saber cuándo se va a comenzar y de ir buscando variantes semana tras semana. Sí, bueno, es así. Porque la planificación se va modificando y vos imaginate que en el fútbol planificar a largo plazo cuando se vivía de otra manera era difícil y uno vislumbraba con un máximo de 15 días las tareas y a veces menos porque cambiaban la fecha o tenías algún tema para solucionar con el plantel. Hoy nosotros, más allá de que hay ejercitaciones, que en mi caso las tengo preestablecidas para armar una forma de jugar que debemos hacer, nos vamos adaptando. Y también al principio nos adaptamos al rendimiento que nos podían dar los jugadores. Después de un parate tan prolongado, porque como decía hoy alguno de ustedes, hubo jugadores que estuvieron en un departamento, o en el caso de otros chicos, hasta capaz que tuvieron alguna lesión y no se terminaban de recuperar. Entonces, es incómodo, pero es lo que tenemos, y bueno, también es un desafío el hecho de ser nuevos en la institución. A nosotros nos provoca intentar todos los días tener soluciones. Esa es la realidad. Juan Manuel, otra vez Gustavo te consulta. Sí. Vuelvo a... Discúlpame. Le manifesté a Juan Ignacio que como... sabrán, no soy de hablar mucho, hablamos largo y tendido hoy, no hay problema. Ah, bien. Te quería consultar con respecto a precisamente a lo que... yo me estoy basando en lo que pasó el sábado y lo que venís haciendo de fútbol. Si hoy, este fin de semana, empezara el campeonato, ¿no? ¿Vos estarías conforme con los actores que tenés como para poder desarrollar las variantes de juego que vos tenés, porque se pudo percibir el sábado que no solamente hicieron, no es que saliste a jugar con un esquema de juego, sino que tácticamente también tuviste variantes dentro de esos 70 minutos. Pero hoy se empezara el campeonato, ¿estás conforme o te hace falta el jugador para poder cerrar el círculo y que ese jugador te dé a vos las variantes necesarias para poder ir cambiando en el transcurso del juego y en función del rival, obviamente?
Yo necesitaría que mejoren todos los jugadores que tengo hoy en Unión. Necesitamos que se mejore el funcionamiento y el rendimiento. El funcionamiento parte de mi responsabilidad, el rendimiento es compartido entre el cuerpo técnico y el jugador. Y si agregamos jugadores que nos den un salto de calidad, son bienvenidos. Vasco, Ernesto Fernández, nuevamente de Somos Santa Fe. En todo este tiempo de cuarentena, porque, a ver, hiciste cuarentena, corregime, hiciste cuarentena en La Plata, hiciste cuarentena en Santa Fe, hiciste cuarentena en Chile. En todo ese tiempo, ¿tuviste que hacer mucho seguimiento de jugadores que por ahí para vos no eran conocidos? A ver, no te digo seguimiento de Cabrera, Troyanqui, porque son jugadores que hasta habrás enfrentado y más o menos también conocías cómo jugaban. Pero, por ejemplo, de jugadores que estaban en otra institución, te pongo un caso, Federico Vera, que viene de Sportivo Las Parejas, en donde allí tuvo la posibilidad de jugar. Digo, ¿tuviste que procesar mucha información, que ver muchos videos, que seguir a muchos jugadores que por ahí decías, bueno, a ver quiénes son, vamos a verlo, lo quiero ver en cancha, cómo son sus movimientos? ¿Hubo mucho tiempo de estudio ahí, Vasco? Sí, porque primero porque nos gusta, y segundo porque la profesión te lleva a eso, y encima miramos los que están, los que no están y los que no vinieron, así que desde ese lado es parte de la tarea, lo hacen todos los entrenadores, todos los cuerpos técnicos. Yo me imagino. Y tengo gente amiga dentro del fútbol que también, y bueno. Hoy también hay, con esta creación de internet, hay muchas posibilidades de tener acceso a ver jugadores y ganar tiempo. Cuando antes uno quizá necesitaba agarrar el teléfono, preguntar, o viajar para ver un partido. Igualmente, la certeza del jugador es en vivo y en directo, y el día a día. Las imágenes, o ni hablar los resúmenes, ¿no? Que en los resúmenes las prestaciones de los jugadores siempre son de un alto nivel, y bueno, el análisis cotidiano, o una seguidilla de partido, o verlo en vivo y en directo, a veces cambia y bastante la opinión de cada uno, ¿no? Gustavo Liz, de Agencia de Noticias. Dos consultas. Sí, primero, le hablaban recién de este tema de los jugadores. Yo le quería preguntar, porque desde que usted estaba por rescindir en Chile, desde ese momento, y empezaban las conversaciones con Unión, desde ese momento usted toma por allí tomó decisiones en cuanto a desvinculación de jugadores de Unión, comenzar charlas de contrataciones, o cuándo es el momento, y ahora también se tuvo que adaptar a este mercado que, con la crisis económica, por más que está la televisión, imagino que tiene inconvenientes. Y lo otro que le quería preguntar es si la Copa Sudamericana, Unión tuvo un sabor muy agridulce en la Copa anterior, y los hinchas esperan muy buenos resultados en esta. Sí, ahí la última parte le salió el hincha a usted, me parece. Capaz que lo meten en un inconveniente, pero bueno, yo sin saber es lo que veo. Pregunto a fondo siempre por Unión y por Colón. Está bien. Mire, una vez que viajé a Chile, donde ya la gente de Unión se había contactado conmigo, la solución de mi salida de Antofagasta se dio allá, porque tomamos la iniciativa para tener esta oportunidad de Unión. A partir de ahí, tiene que haber un consenso en muchas decisiones. Usted hace referencia directamente a lo futbolístico.
Así que a partir de ahí se fueron consensuando situaciones. Por supuesto que no he dicho, de esto no opino cuando es materia futbolística, porque es mi tarea. Y no me gusta mentir. No me va a salir. Necesito ser transparente con usted. Entonces, sí que participamos. Ahora, no es lo mismo si vos estás dentro del club que cuando estás fuera del club. Yo, mientras estaba en Chile, viendo si solucionaba o no mi salida, porque no es que fui para agarrar la ropa y volver. Ahí se dio la situación de la salida, empujada por mi parte, ¿no? Y después lo otro que hace referencia usted en cuanto a la Copa Sudamericana. Sí, sí, que quedó un sabor muy agridulce, quedó un sabor muy agridulce la última participación de Unión, de quedar eliminado muy rápidamente. Claro, pero ya ahora la superó, porque ya está en la segunda fase. ¿Usted se puso un objetivo en la Copa Sudamericana? ¿Llegar hasta algún lugar en el especial, lo más alto? Yo quiero ganar el primer partido, y después el segundo, y así sucesivamente. Los objetivos que estén a la vista son los que nosotros tenemos que buscar. Si empezamos a prometer, nos vamos a parecer a otra parte de la sociedad que nunca terminamos de estar conforme y nunca le terminamos creyendo. Así que yo lo que digo es que en el día a día nosotros tenemos que armar el mejor Unión para el primer partido de la Sudamericana, ser competitivo y ir en búsqueda del triunfo o de pasar de fase, si le parece más claro. Y así sucesivamente. Juan, bueno, otra vez, aquí Claudio de Radio Sol, y bueno, agradecerle a los compañeros, sí, un día perfecto, pasamos de la segunda de Sol a un día perfecto. Y hablando bueno, de lo que decías, y uno de los colegas te consultaba, que seguramente creo que de los técnicos o de los futbolistas has sido el hombre con más cuarentenas en el lomo. Desde lo psicológico, desde lo anímico, ¿cómo viviste todo eso? Más allá de que luego se definió tu futuro para estar acá en Santa Fe, pero para que la gente esté al tanto de cómo te tocó vivir todo eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tanto significaba para vos tener en este posible equipo titular que tenés en mente a Peña y Lillo, y que hizo que hoy no esté, y que probaras con Zenón, con Esquivel, con Borgnino, por ese sector? Bueno, las cuarentenas fueron, iba a decir prolongadas, fueron cuarentenas, y en algún momento que acumulaba horas de fútbol y de teléfono y de ejercicio físico, en algún momento me he despertado a la madrugada. Pero bueno, jamás fue más fuerte que mi objetivo porque fueron provocadas por mí las cuarentenas. Y mi objetivo era claro de lo que quería. Entonces, si bien en algún momento sí fue difícil, había una idea superior que era la que me motivaba y me tranquilizaba de forma cotidiana. Sí que no recomiendo hacer tantas, claro. Porque hay que estar fuerte de la cabeza. Mucha y convicción. ¿Cómo? Mucha convicción para tomar esa postura de tener tantas cuarentenas en una situación tan particular, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, se dio así y lo más importante es el. Indudablemente, a mí me cuesta y no me gusta hablar de la parte privada, me gusta hablar exclusivamente de mi trabajo, que es el fútbol. Pero sin el apoyo, sin los afectos, muy difícil hubiera sido, muy difícil. Y bueno, eso también a uno lo impulsa. Y con respecto a lo que manifestás, sí había una intención concreta, porque
salió a la luz, no se dio, y nosotros en todo ese tiempo que también donde visualizábamos jugadores, hoy vemos alternativas en esa posición de lateral, lateral volante, de stopper por izquierda, y vamos a buscar el mejor rendimiento, si es con juveniles o si es con un jugador con más años, pero repito, buscando una competencia que haga crecer. Si existe un jugador diferente que no, bajo nuestra consideración y que sea un rendimiento probado mejor al que hay y está al alcance de Unión, bueno, bienvenido sea, porque estamos enriqueciendo ahí el plantel. Si no, preferimos potenciar a los chicos, exigirles al máximo, porque si no están para jugar, es una situación que perjudica a dos, al entrenador y fundamentalmente al chico. Poner un chico que no está para jugar, exponerlo para decir, lo hago debutar en primera, no me va. Así que espero que la circunstancia no me obligue a eso y que sea solamente tener que decidir entre dos o tres jugadores que merecen estar en ese lugar. Está claro que no es lo mismo. Fíjate que los tres que mencionaste han jugado los tres en ese lugar. A mí me sorprende la información que tienen ustedes a veces de los entrenamientos de fútbol. Se ve que hacen buen trabajo. Son 24 años. No, está bien. Yo, ante eso, los tres chicos que manifestaste, sí, han ocupado similares posiciones y todos con diferentes características. Entonces, bueno, ahí pasará por cada uno y porque lo que consideremos nosotros. Juan Manuel, te pregunto, son dos preguntas más que nada. Una para consultarte la situación de Carabajal, de cómo se encuentra. Terminó con una molestia el fin de semana del partido con Newell's. Y te pregunto también qué significa, sí, para tu carrera dirigir una plaza futbolera como es Santa Fe, ¿no? Te tocó dirigir en Tucumán, te tocó dirigir en La Plata también, y también en el Huracán, ¿no? Pero poder dirigir en Santa Fe con la rivalidad que hay, con la efervescencia, por cómo se vive el fútbol, ¿qué significa para vos? De Carabajal yo ya contesté, capaz que no escuchaste, pero tuvo una molestia, Gaby, en el aductor los días previos, le bajamos la carga, e incluso no lo habíamos elegido para una de sus virtudes, que es la ejecución del balón detenido, para cuidarlo un poquito. Él manifestó que estaba bien, y bueno, se ve que o sus ganas o el cuerpo no respondió a lo que él esperaba. Por eso digo las ganas, porque hay a veces en un pibe que no sepa manejar el tema muscular de una lesión, uno lo puede entender. Y en el caso de un jugador con varios años, uno prefiere que sea inteligente y prudente, porque una lesión importante a nivel muscular, mínimo son 21 días, no hay magia ahí que lo modifique. Ahora, a ciencia cierta, cuando se opina sobre lesiones musculares, se dice, tiene una ruptura fibrilar de tanto, y años atrás las rupturas fibrilares eran los desgarros y eran 21 días. Ahora, cuando en 7 días se recupera, ya el término desgarro es difícil de analizarlo. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que los chicos tengan continuidad después de haber estado tanto tiempo parado. Así que, Gabriel, espero que y deseo que esté pronto. A mí me gusta el desafío de Unión y la competencia es algo esencial para mí y es lo que uno busca. Así que el hecho
de tener un rival clásico, está bueno, te exige. Y después la vida en el interior del país, a mí creo que me sienta mejor. Es así. Juan Manuel, aquí nuevamente Matías de Radio M. Quiero hacerte una pregunta puntual, quizás no tan actual. Si sos un entrenador de respetar las posiciones originales de cada jugador, o en este fútbol de hoy donde la polifuncionalidad de cada jugador aumenta y cada vez tenés más jugadores que pueden utilizarse en distintos sectores, si sos de tener en cuenta esto, digamos, si respetás estrictamente donde juega cada jugador y lo polifuncional lo dejás para una situación de emergencia, o si aprovechás estas variantes para plantear distintos equipos. No, si hay alguien que, siendo un especialista, es el mejor de todos, no lo modifico. Tiene que ser el mejor. Si el rendimiento es el mejor, ahí ya tenemos un puesto menos para buscar. Después, que haya jugadores que dentro del partido, con una modificación táctica, nos den soluciones, evitando un cambio, son bienvenidos. Y después pasa por nosotros, en ver si algún jugador que no ha rendido en una posición puede rendir en otra, o si te encontrás con dos jugadores que compiten por un mismo puesto y vos pensás que para las generales del equipo son dos jugadores supuestamente de primera división en un plantel donde quizás tenés menos cantidad de jugadores probados en primera división, bueno, podés buscar una alternativa. Pero tiene que existir previamente a eso una ejercitación cotidiana, porque modificarlo por algunos minutos dentro de un partido se puede dar a favor o normalmente podría fallar. Entonces lo que buscamos es que haya situaciones de jugadores que jueguen en un puesto no habitual, bueno, que antes tengan un mínimo de ensayo. Gustavo Liz, quería preguntarle primero, sí, ya que lo tengo enfrente, Gustavo Liz, quería preguntarle primero, porque hubo una versión, antes que todavía no está el fixture del torneo, pero que usted se habría negado a jugar los clásicos, que había pedido no jugar los clásicos. Sí, quería, no. Ya que lo tengo, no. Me gustaría saberlo. ¿No? No. Ah. No, no opino porque no me corresponde a mí. Qué bueno tenerlo para que se desmienta entonces eso. Y ahora quería preguntarle, no. Por ejemplo, también... Pero usted, escúcheme, Gustavo, usted tiene que decirme la versión. ¿Quién la dijo? Si yo nunca lo dije eso. Usted tiene que decir, me dijo tal persona. Salió en varios medios de la ciudad. Sí. Bueno, pero el que le comentó a usted, ¿cómo le podría decir? ¿Tiene mucha imaginación? O nada más. Yo no opino eso, ¿no? ¿Qué es el...? Y la segunda parte de la pregunta tenía que ver ahora con esto del coronavirus. Si hace falta más psicología, si hace falta más psicología para trabajar con el plantel, y si le es fácil trabajar con el secretario técnico, porque quizás muchos técnicos no están tan acostumbrados, porque no todos los clubes lo tienen en Argentina. Nosotros tenemos un profesional en la materia. Yo considero que en el deporte profesional la psicología es un área que debe estar, que es necesaria, y lo del secretario técnico es parte de la institución, así que nosotros debemos tener diálogo, tener consenso, ir en la búsqueda de lo mejor para el club, ¿sí? No tengo inconveniente. Más allá de que por supuesto tengo buena relación con Martín, pero en cualquier club, si el entrenador llega, debería haber cierta aceptación de parte del secretario técnico, o por lo menos un conocimiento previo. Me parece a mí, sería lo lógico. Igual, el fútbol está
el fútbol es un trabajo y cada uno tiene que cumplir en su sector, en su área, de la mejor manera. Después te podés tener afinidad o no, pero mientras haya profesionalismo, no debería haber inconveniente, más allá que cuando hay afinidad, las cosas cotidianamente pueden ser más fáciles, nada más. Vasco, lo saco un ratito de lo futbolístico, porque en la rueda anterior sí. Me contestó que era nuevo en la ciudad, y a Brian también le respondió de que se sentía mejor viviendo en el interior del país. Ya con porque un soy poco de Junín. Sí, exactamente. Y viviendo en una ciudad y ya con un poco más de tiempo aquí en la ciudad, ¿cómo ha tenido roce con los hinchas? ¿Cómo lo han tratado? ¿Si ha palpado algo en el hincha, en la calle? Estoy muy poco en la calle, ¿no? Le digo la verdad, no es que no le quiera contestar, estoy poco. Lo poco que he salido, sí, conversé algo de fútbol, pero sí, en referencia a lo que usted me pregunta, a lo que vos me preguntabas, Germán, la pasión está, eso lo tengo claro, y las ganas del hincha de hacer una gran sudamericana o de ganar el clásico, eso nosotros lo sabemos de antemano y sí, lo vamos a sentir. El fútbol es así. Sucede ahora que también, lo poco que estuve en la calle, había poca gente también. Estamos en una etapa rara, sinceramente. Juan Manuel, Gustavo de Continental. Sí, Gustavo. Cuando llegaste a Santa Fe, y cuando un entrenador llega para hacerse cargo de un equipo, por lo general tiene un esquema de juego y tiene un libreto, para decirlo de una manera. ¿Vos pudiste adaptar ese esquema de juego que a vos te sienta bien y el que vos crees que es fundamental con los jugadores que tenés, o tuviste que hacer alguna modificación? Y la otra que te pregunto, el sábado pusiste un esquema y después fuiste variando. ¿Vas a poner el mismo esquema o vas a arrancar con otro para probar y después ir al que más cómodo te sienta? Mirá, no sé si esquema. Sí que mi forma o nuestra forma con el cuerpo técnico, porque siempre debemos hablar en colectivo, porque a los jugadores también queremos que se manejen de esa manera. Nuestra forma es de jugar. Sí, buscando el arco adversario o llegando con bastante gente al área rival, teniendo la posibilidad de recuperar el balón lo más rápido posible. Ese es nuestro ideal, de manejar el balón de tres cuartos en adelante. En esa búsqueda, nuestro deseo está relacionado a quizás nuestra forma de entrenar. Ahora, después debemos adaptarnos a los protagonistas, que son los jugadores. Entonces, capaz que llegás con menos gente de la que vos pensabas, defendés con más o defendés con menos, jugás 20 metros más atrás o 20 metros más adelante. En esa búsqueda estamos. Y en referencia a la forma de jugar, nosotros ahora nos encontramos con dos entrenamientos, tres, en cuanto a la parte técnico-táctica previo al partido con Central, y iremos viendo si hay modificaciones de nombre o modificaciones, como me preguntó César Cariñano, en cuanto a las variantes en ofensiva. Otra variante puede ser también la de defender con no sé si con menor cantidad de defensores, pero sí de distintas características, porque una situación es alinear con tres centrales, pero que un central ocupe la posición de una banda. Sí, por eso no te di nombre propio. Por eso no te di nombres propios. Claro. Bueno, pero me senté, mirá, en el esquema. Me explayo, porque vos podés alinear un jugador de característica marcador central sobre la banda y diciendo que jugás con una línea de cuatro. Y en realidad termina siendo una línea de tres, porque del otro lado tenés un jugador que pasa permanentemente al ataque, y por delante de ese supuesto lateral
tenés un jugador que hace un recorrido constante. Entonces, esa línea de cuatro, que algunos pueden considerar más ofensiva, termina siendo una línea de tres o de cinco. El fútbol te permite un montón de situaciones que está relacionada para mí con las características del jugador que vos pongas. Entonces, bueno, vamos a ver. Todavía no lo definimos eso. Otra vez, Claudio, Juan. Sí. A ver, ya que los chicos preguntan de a dos en una, yo te iba a preguntar cinco en una, como para romper el 12:46 el tema. No, Juan, a ver, porque uno por ahí va averiguando y va observando y va indagando, ya que por ahora las prácticas son a puertas cerradas y es lógico y es entendible, más allá de la idea que después tendrá el señor Juan Ichapino de cómo ver esta situación. Uno vio los partidos del fin de semana y también ya venía hablando y analizando sin ver, pero con alguna referencia de la posición, por ejemplo, de Anderejen. ¿Qué tenés para decirnos, para contarnos en esta posición que uno no estaba acostumbrado a verlo a Nico porque es delantero y que la hizo creo que un partido o dos cuando estuvo en Suiza y nada más? De por lo menos arrancar, si no es así, obviamente me vas a corregir, por como una especie de lateral por la derecha o en ese sector. Nico en los últimos años compitió poco y hay que ir en la búsqueda de los motivos por los cuales tuvo poca competencia, más allá de alguna lesión. Y nosotros nos encontramos con el jugador, viendo las características técnico-físicas y el presente de él, y nos pareció una variante en su juego, ver si por la banda se sentía cómodo, y bueno, entonces tiene mucho. No me, la verdad, yo dije no quería hablar de nombre propio, pero bueno, vamos, no hay problema, vamos a puntualizar. Nosotros decíamos que él se desarrolle como jugador profesional, hay que ver si tiene su lugar acá y si está preparado para competir por ganarse un lugar acá. ¿Pero él te dijo que jugó en Suiza o que practicó alguna vez en esa posición? Nosotros no pudimos ver partido de Nico en Suiza. Jugó mucho. Claro. Exacto. Y sí que el relato nuestro era de Anderejen como delantero. No sé si él será centro delantero el día de mañana, si será un segunda punta o será un volante que con dos líneas de cuatro llegue por la banda. Hoy él está intentando arrancar 40 metros más atrás o 30 metros más atrás, desde lo físico y desde lo técnico. Yo creo que él se sentiría cómodo. Sí que obviamente debe incorporar situaciones a la hora de recuperar el balón o de juego colectivo cuando el equipo no lo tiene, porque son todas nuevas para él. Y quizá no sea un lateral clásico y esté más relacionado a un lateral en una línea de tres, un lateral volante, o no sé si llamarlo carrilero, hay un montón de nombres que se manejan en cuanto a las posiciones hoy en día, pero sí que le queda más cómodo, para mi punto de vista, arrancar unos metros más atrás, como estamos intentando ahora. Manuel, Brian de vuelta. Ayer tuvimos la posibilidad de entrevistar a Leo Madelón, ¿no? Y le preguntamos sobre cómo ve Unión y demás. Unión, y deseó que ojalá pueda superar lo que él hizo en Unión, ¿no? Claramente hay como una identificación ya con Madelón, el hincha Madelón y Unión, que ya está marcada, ¿no? Y el deseo de Madelón fue ese. Te iba a preguntar si tenés alguna respuesta para él, qué pensás de Leo. Me dijo que tenés muy buena relación con él también. Sí. Nosotros tenemos que ir en esa búsqueda de que la gente se sienta plena con el trabajo y después nada más. Hablo con Leo,
He hablado. Tengo buena relación y sé que es muy querido por todos. Y nada más, le deseo lo mejor donde le toque volver a dirigir. Juan Manuel, Matías acá de Radio M, la última de mi parte y agradeciéndote todo este tiempo para con nosotros. Consultarte sobre el torneo, más allá de que no hay certezas, que no hay fecha y demás, pero se viene hablando mucho, ya por los propios dirigentes y quienes toman las decisiones, de que podemos estar quizás hasta sin descensos en los próximos años. ¿Cómo verías vos, en caso de que se confirme esto ya, definitivamente, de evitar los descensos, ¿cómo lo verías vos como entrenador disputar un torneo donde ninguno pierda la categoría? Los partidos que me toque dirigir son para ganarlos todos. Después lo que resuelva la AFA a mí no me va a modificar mi día a día. Y debo transmitírselo a los jugadores. La verdad no me gusta opinar de todo, menos de lo que no puedo solucionar. Si te opino como aficionado, no sé, a alguno le gustará que no haya descenso. Hay equipos que se salvaron del descenso por eso. Ahora, descendían 3, 4, ¿no? ¿Cuántos descendían? Sí, eran 4, después se redujo a 3, después se redujo a 2 y después terminó todo sin descenso. Bueno, vos fijate que yo, que es mi trabajo, me dedico a esto, no te puedo confirmar el reglamento anterior. Yo creo que hay 4 que se vieron beneficiados, eso no tengo duda, no tengo ninguna duda. O como cuando aparecieron los cupos de Sudamericana y de Libertadores que pasaron de clasificar 2 equipos Libertadores, después había 4, y después hasta el 10º tiene la posibilidad de clasificar a Copa Sudamericana. Bueno, ahí hubo un beneficio, evidentemente, porque antes capaz que vos salías 10º y la campaña era regular. Hoy, si clasificás una Sudamericana, te pueden decir que es otro el punto de vista. Entonces, nosotros, en mi caso, es mi opinión, mi humilde opinión, es trabajar todos los días con descenso, con copa, sin copa, con Copa Argentina. Nosotros nos tenemos que preparar siempre de la misma manera. Y puede sonar que es para que lo digo para quedar bien, pero es la realidad. Es la realidad. Yo no puedo perder tiempo ni tampoco quiero en ponerme a discutir cosas que no las voy a solucionar. No las voy a solucionar. Lamentablemente vos tampoco. Sí, está claro. Está claro. Muchas gracias. Tenemos que adaptar. No, de nada. Quería preguntarle, porque fue una grata revelación en la etapa anterior, Moyano, si sigue contando con la titularidad o si esto se va viendo día a día, esto como primera parte de la consulta. Y sí. en segunda parte... quería consultarle, se nos nota muy tranquilo, dijo usted, son cosas que pasan esto del coronavirus. ¿A usted le gusta ver inferiores? ¿Programaría más partidos amistosos para ver cuarta y quinta y sexta de Unión si lo dejan volver a entrenar para ver si puede sacar algo más para primera, si no vuelve el fútbol de primera división? ¿Cómo se va a manejar con este tema? Sí, bueno, Moyano tiene 28 años, no sé si usted lo dice revelación porque no lo conocía. En Unión vino como suplente y se ganó la titularidad de una manera muy apasionante. Bueno, es un jugador con trayectoria, más allá de lo que usted me acaba de decir, y compite con el resto de sus compañeros por un lugar. Evidentemente que hizo las cosas bien si en el proceso anterior fue de los que más actividad tuvo, ¿no? Si mal no recuerdo, desde lo estadístico. La otra pregunta a la cual usted me hace referencia, disculpe, es de las divisiones inferiores que no están entrenando hoy. Y yo creo que hasta fin de año no van a estar. Con bastante prudencia, la misma que tiene el plantel profesional, están entrenando los chicos de reserva.
Nosotros hoy tenemos un plantel de, sin contar los arqueros, de 36 jugadores, de los cuales más de la mitad son chicos surgidos de Unión, jóvenes. Es decir, a los que nos encontramos, no tomamos la decisión de bajar jugadores, los que nos presentó el club, nosotros no bajamos jugadores, al contrario, incorporamos jugadores de reserva. Interpreto que los que están en reserva han sido los seleccionados por el fútbol amateur como los mejores. Ojalá cuando esto se reanude, nosotros veamos en las categorías que manifestaste, sexta, quinta y cuarta, algún jugador diferente a lo que se promovió a reserva. Tengo el mayor de los respetos con la tarea de Mosset, con la colaboración del manager, del secretario técnico en cuanto a la información, y nos hemos tomado el tiempo también de verlos a los chicos, que no jugó ninguno en primera. Hasta ahora no jugó ninguno. Entonces veremos si están. Si nosotros consideramos que ellos la capacidad la tienen, no vamos a dudar y no vamos a evaluar en cuanto al documento de cada uno, sino a los méritos que hagan dentro del campo. No me quedó claro el tema del arco. ¿Todavía está indefinido o Moyano arranca con ventaja? Usted que es representante Moyano, parece. ¿No? Sí. Mire, la ventaja acá se gana todos los días. Y Sebastián es un gran profesional y nosotros confiamos en él. Como confiamos también en Peano, en Bonancea y en los demás chicos que entrenan con Ginás. Fue un chiste, no lo tome a mal. La Central Deportiva.